Ahora sí, ahora sí. Entonces, como les comentaba, esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con el uso de herramientas, estas herramientas están enfocadas a la reparación de alguna falla, a realizar una actividad preventiva, para prevenir, valga la redundancia, una falla. Vamos a indicar qué instrumentación se utiliza. Ahí en la parte preventiva, hoy en día se destacan actividades preventivas por periodos de tiempo, por periodicidad, que por ejemplo podemos hablar de un instrumento como una bomba de vacío para una muestra de aceite, pero también tenemos instrumentación más moderna para analizar el estado de un motor, el estado de una fisura de un equipo para ver cómo se puede evaluar esa fisura, qué parámetros nos va a entregar este instrumento para decir, oye, no, este sistema, esta pluma de esta grúa está a punto de fracturarse. Hoy en día existe una línea en la gran minería, que está el área de mantención y está el área de ingeniería de confiabilidad, en donde también se pueden encontrar los MONCON, que son los mantenedores bajo condición, que normalmente pertenecen al área del departamento de confiabilidad. Ahí ellos constantemente están haciendo todo un trabajo exhaustivo, de ir encontrando algunos detalles, asociados a la mantención predictiva, ¿no? Entonces, usted va a escuchar dos grandes estrategias de mantenimiento, una correctiva, y por otro lado va a haber una preventiva. La línea preventiva, como les dije, se puede dividir hoy en día en muchas empresas, la dividen por periodicidad, ¿no? Y otra es por condición, por condición, ¿no? Y esta condición, van buscando de alguna manera parámetros o variables que vayan afectando la condición del equipo. Y mediante un mantenimiento predictivo, logran determinar en qué momento nuestro equipo podría verse afectado por una falla, Entonces, la preventiva usted va a tener normalmente bajo cierta periodicidad, por ejemplo, todos los días lunes, una vez al mes, una vez al año vamos a hacer algunas actividades, pero también, o puede ser por kilometraje, puede ser por el horómetro, pero también podemos invertir. ¿Por qué digo invertir? Porque esta zona, este tipo de tarea bajo condición, es más costosa, para una empresa, tiene un costo alto. Entonces, no a todos los equipos se le aplica un mantenimiento predictivo, preventivo, ¿no? Las grandes empresas, obviamente, que aparte de estas mantenciones predictivas, van haciendo hasta el análisis de todos los datos. Hay hoy en día departamentos dentro de su empresa, ¿no? Son los departamentos de mejoramiento continuo, ¿no? Y ellos hoy en día tienen, por ejemplo, en una presentación del jueves pasado, que yo siempre le hago la invitación, y igual es bueno que vayan, un compañero de la universidad que invité a que presentara, él está trabajando en BHP, ¿no? Él partió desde el mantenimiento correctivo, en donde ocurre una falla y vamos a reparar, y hoy en día él pertenece al Data Analytics,
¿ya? En donde me dice, nos contaba ahí que hoy en día BHP tiene registrado desde las condiciones climáticas y dependiendo del turno y del trabajador que estén desarrollando alguna actividad y qué tipo de actividad, qué tan propenso va a hacer para que ocurra un accidente, ¿ya? Entonces ellos han llevado todo esto a algoritmos en donde viendo las condiciones climáticas, viendo el turno, viendo qué equipo se está trabajando, viendo qué activo o qué jefe está a cargo de esto, de inmediato ellos dicen, mira, ojo, que aquí va a haber un potencial de accidente, ¿ya? Está en el más alto de nivel de criticidad de una posible evento riesgoso. O sea, la industria y en sí también la industria minera, está casi al más alto grado, ¿ya? Del reconocimiento del periodo en donde puede ocurrir un accidente, ¿ya? Y esto está en base a que todo lo que pasa se informa y se va dejando en sistemas computacionales que después van haciendo estos análisis mediante inteligencia artificial, ¿ya? Y se podría evaluar cuándo puede ocurrir un evento, una falla, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros, obviamente, mi colega para llegar allá tuvo que pasar por varias etapas, ¿no? Desde que fue supervisor, ¿ya? Tuvo cargo de equipo, hasta que hoy en día trabaja en esta área, pero un área que él se desempeña y la minería, ¿no? Se desempeña bastante bien, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, sí, hace como 3 años y hasta el año pasado, creo que el año pasado fue lo menos que hubo, pero hace 3 años BHP nos solicitaba currículum de mujeres para participar en estos especies de cursos trainee, en donde quedaban prácticamente contratadas las candidatas que se presentaban para hacer 3 meses o 6 meses de diferentes, hacen cursos, ¿ah? Después de los cursos los ponen en diferentes lugares de la empresa, lo van moviendo cada un mes, no sé, pues ahí a planta, luego al área mina, área rajo, área mantenimiento predictivo, ¿no? Y van viendo dónde está mejor posicionada, ¿no? Así tenemos muchas exalumnas de tanto de la carrera de minería como la carrera de mantenimiento industrial que están trabajando ya en BHP, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es finalmente para que usted también tenga un lenguaje, porque no crea que usted va a salir como minero, ¿eh? Y va a estar frente a una pantalla solamente viendo cómo va el proceso de conminución, ¿ya? O de extracción, etcétera, sino que tiene muchas posibilidades, ¿eh? Entonces, como nosotros sabemos que va a tener diversas posibilidades, ¿ya? Es bueno que usted más o menos tenga un lenguaje, ¿eh? Y conozca algo, conozca qué pasa con los mantenedores, qué pasa en operación, qué pasa en recurso humano, ¿ya? Cómo se desarrolla esta orgánica, este organigrama en la empresa, etc. Entonces, para comenzar con esta etapa, nosotros vamos a identificar, obviamente, en primer lugar, ¿ya? Que las herramientas y los equipos utilizados en la mantención industrial están relacionados directamente con actividades típicas durante la ejecución de la mantención. Y yo aquí le voy a dar un delta más, que no solamente en la etapa de ejecución de la mantención, sino que también en la parte de operación. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que hay un problema en alguno de su equipo, ustedes como operadores muchas veces, y ustedes van a ir a hacer un ajuste. Se le puede llamar que eso es un mantenimiento correctivo, predictivo, pero finalmente usted va a tomar una llave y va a hacer un ajuste. Usted va a ir a mover una pieza, etcétera. Son
actividades de ajuste, no lo llamaría tanto que es propio del mantenedor. Yo creo que debería ser más propio de la operación. Es más, tengo un alumno que vamos a trabajar en un proyecto de título en donde él ha implementado de alguna manera el TPM, el mantenimiento autónomo, en donde el operador se hace cargo de las actividades, ¿ya?, más sencillas, ¿ya?, de la mantención, y una de ellas son los ajustes, ¿ya?, la limpieza, etc. Entonces, la herramienta que vamos a ver el día de hoy, van a haber herramientas de inspección de máquinas y equipo, para regular y ajuste de componentes, como les comenté, de lubricación, ya que hemos hablado tanto de lubricación, cómo no, ver cuáles son estas herramientas, y vamos a ver un procedimiento. Reparaciones, obviamente, muchas de la gran mayoría de las herramientas que vamos a ver el día de hoy son propiamente tal de reparaciones y de aseo y limpieza de máquinas. Es muy importante, ¿ya?, para abordar una estrategia en una planta, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hacen estas paradas de planta, ¿ya?, se trabaja en todas estas líneas. Un sinfín de herramientas asociadas a la mantención, asociadas a la reparación, asociadas a algún ajuste, ¿ya? Muchas veces tenemos que ir con una simple llave punta corona o punta punta. Acá tenemos una punta corona, una punta punta, ¿no? Una llave que probablemente todos la conocen como un caimán, que nosotros regulamos acá, ¿no? Le damos la regulación para ver hasta dónde va a abrir, ¿no? Y etcétera. Hay un sinfín de herramientas que son claves para el día a día, para que el equipo propiamente tal que usted está a cargo de la operación, también usted pueda dar la tranquilidad de que ese equipo va a cumplir con su vida útil, porque podemos sacarle mucho provecho a la máquina y podemos sacarle el 100% de rendimiento, pero si le estamos dando y sin actividades que le permitan prepararse, ajustarlo, cambiar algún filtro, cambiar alguna parte, ¿no? Este equipo no va a durar los 10 años que había pensado cuando usted compró el equipo, probablemente va a durar 7 años, y esos 3 años va a ser pérdida para la empresa, ¿no? Es más, hoy en día cuando una empresa compra un equipo y le dicen que esto tiene una vida de 10 años, normalmente los equipos están durando 15 años. ¿Por qué? Porque se invierte en el proceso de mantenimiento preventivo, ¿no? Y así nosotros podemos ver un sinfín de herramientas clave: aceiteras, graseras, llave Allen, tipo Allen, ¿no? Los vasos, los dados, ¿no? Muchas herramientas, ¿no?, como estos que presentamos acá, que dependiendo de la empresa, dependiendo también mucho en qué empresa, en qué país va a trabajar, tiene estos diferentes nombres: el boca llave, el vaso. En Chile es más utilizado el dado, tráeme el dado tanto, ¿ya? Pero ojo, que muchas empresas que usted va a trabajar son empresas de capital extranjero y utilizan otra nomenclatura. Entonces hay que también conocer diversos nombres para que no se vaya a perder ahí, ¿no? Y ahí siempre el cuidado de esta información, ¿ah? De esta información, si le están dando la información en pulgada, ¿ah? Si la información está en el sistema inglés, ¿ah? O en el sistema internacional, ¿no? Te pueden pedir muchas veces, tráeme el dado de media, y uno, ah, ya el viejito me está pidiendo, ¿ah? O el de tres cuartos, etcétera, 3/16, hay una. Entonces, eso están en medida asociada a media pulgada. Para los que no tienen claro, esto es media pulgada. Una pulgada, ¿ya?, son 25,4 milímetros, ¿ya?, aproximadamente. En donde, si digo media, va a ser la mitad de sus 25, pero no le van a pedir a ustedes, tráigame
el 12,25 de milímetro, ¿no? Entonces, tráeme el de media, etc. Hay algunas llaves que tienen una extensión, estos dados que tienen esta extensión, con el fin de sacar muchas veces elementos que están dentro de un bloque, de una estructura, como son las bujías. Las bujías están al interior de esta culata, y ahí no me sirve cualquier dado, estos dados cortitos no me van a servir, entonces vienen con una extensión, y por ejemplo, este es un dado saca bujía. Y nuevamente, siempre se hace ese hincapié en la información propiamente tal de la medida, de la medida. Por ejemplo, acá tenemos una medida en el sistema inglés de media, y aquí tengo una llave, o sea, disculpe, un boca llave o un dado o un vaso de 19 milímetros. Aquí me dice más o menos cómo está compuesto esto, pero ahí está la medida, 19 milímetros. Muchos de estos elementos vienen con un trabajo de tratamiento térmico, bien digo, como el pavonado, que consiste en la aplicación de una capa superficial de óxido abrillantador, compuesto principalmente por óxido férrico, y esto te da una mejor resistencia a la corrosión, al impacto. Tiene su, y lo vas a ver de inmediato, tiene que ver el color, ¿ya? El color que usted va a ver, la llave no va a ser, o la llave, el dado, no va a ser un color metálico, brillante, como cromado, no. Esto es más o menos oscuro, negro, café oscuro, un azulado bien oscuro, esos son que tienen un proceso de pavonado, son normalmente son más costosos, Acá tiene una llave inglesa, francesa, dependiendo, insisto, el nombre más correcto es una llave ajustable, que usted aquí mueve y se va ajustando esta punta. Esa es la punta móvil y esa es la fija, y ahí yo me puedo ajustar para sacar algún perno o alguna tuerca. Punzones, específicamente para hacer un punto en una placa metálica, con eso después yo puedo ir con el taladro y se me va a hacer más fácil la ubicación donde tengo que hacer la perforación, porque muchas veces cuando usted va a taladrar, en una pieza metálica, el contacto entre ellos va a estar oscilando porque se va a tender a resbalar, Entonces, estos punzones te permiten hacer esa marca. Botapasadores muy usados en la industria minera porque ya hemos visto que muchos de los equipos donde usted trabaja, tienen articulaciones y en la articulación, estas articulaciones que son pasadoras al interior, se agripan y muchas veces hay que botarlo, Y para la primera opción es botarlo mediante un martillo, le pego por el otro lado, le pego al botapasador, para el martillo lo voy a pegar por acá. Esta parte va a estar justamente en contacto con ese pasador que está al interior, y ahí lo voy a botar. Muchas veces esto ya no me va a servir. Probablemente vamos a intentar después con un sistema hidráulico. Puede que nos sirva y finalmente como última opción ya nosotros cortamos con un oxicorte, por ejemplo. Después hacer todo el proceso de soldado, una tarea que probablemente con el botapasador me hubiese durado media hora, me va a llevar prácticamente 10 horas, 20 horas, pues, con todo el proceso de oxicorte, los cuidados y después de soldar. Y digo 20 horas si es que tenemos todos los elementos y repuesto a la mano.
porque normalmente no es así. Estos elementos son para limpiar muchas veces los restos de alguna soldadura, que quedan esta especie de estirla, de escoria, ¿no? Sirve también para marcar, para limpiar, ¿no? Etcétera. Esta es la punta que va a estar en contacto para hacer esto, y por acá le vamos a ir pegando con un mazo o un martillo, ¿no? Nuevamente una llave de vaso o dado. Hay un sinfín de estos elementos. Hay prolongadores, ¿no?, para poder llegar a lugares más complejos en espacio, ¿no? Y también tenemos este articulado, ¿no? Este articulado muchas veces nos va a servir para entrar en partes donde es imposible, por la geometría que tiene la estructura, ¿no?, por la forma que tiene, llegar directamente con el trinquete, ¿no?, o la chicharra, como es conocida muchas veces esta llave que uno la va a conectar al dado, ¿no? El nombre correcto es trinquete, pero usted la va a conocer como la chicharra, que para un lado usted la va a mover y va a apretar, pero para el otro lado gira libremente, salvo que suena suena de una especie de chicharra, ¿no? Por eso es su nombre. Acá tiene dos llaves que son utilizadas para estos procesos. Aquí tenemos este trinquete que yo les comentaba anteriormente, que también es conocido como chicharra. Usted mueve ese elemento, ¿no?, y le permite girar libremente para un lado, pero para el otro se va a trancar. Entonces, al tener ese bloqueo de un lado, eso le va a permitir apretar. Y si lo mueve para el otro lado, cuando va a apretar, va a girar libremente, no va a generar nada. Pero para el otro lado, significa que para soltar, ahí va a bloquearse y va a poder generar este giro, ¿no? Un punto muy importante de estas llaves es esta distancia desde aquí hasta acá, hasta el mango, hasta donde usted va a poner su mano, ¿no? Esta distancia me va a permitir a mí después decir, yo necesito un torque. Y el torque es una fuerza por una distancia, ¿no? Entonces, como esta distancia va a ser conocida, ¿ya?, y la fuerza que hace una persona más o menos está regulada como promedio, se habla de 35 kilopón, que como promedio puede hacer una persona con una mano, ¿ya?, eso más o menos me va a dar un torque, ¿no? Pero esto no es una llave de torque propiamente tal. Existen llaves de torque muy importantes para las actividades de apriete, ¿no? Esto es para actividades más sencillas. Pero si yo quiero hacer una actividad de apriete correcta para nuestro equipo, ¿no?, por ejemplo, aquí yo puedo usarla para cerrar la puerta del gabinete, apretar quizá algún perno de algún pasamano, ¿no? Pero ya cuando estamos trabajando con pernos, tuercas, ¿no?, de partes del equipo más críticas, como de los pernos del neumático, etcétera, ahí necesito una llave de torque, ¿ya?, que pueda indicarme si a mí el manual me está pidiendo un torque de 2500 newton metro, ¿ya?, yo pueda entregarle ese torque, ¿ya? Tenemos que entregarle ese torque, ¿ya? No puedo estar pensando que le voy a entregar un torque de 2800 newton metro, porque ese perno no está diseñado, ¿ya?, para soportar a esas condiciones ese torque, ¿ya? El fabricante me dijo, usted tiene que generar un torque de 2500, no me dijo de 2800, ¿ya? Obviamente el proveedor sabe que va a haber un delta y se trabaja con un factor de seguridad. Pero en muchas empresas se aplican torques excesivos que terminan rompiendo, ¿ya?, los diferentes elementos de ajustes asociados a los pernos propiamente tal, ¿no?
Acá, diferentes llaves que usted probablemente en su hogar ya tiene, más de alguna, o hasta cuando compra un mueble, llega una de estas llavecitas como de regalo, ¿no? Acá tenemos una llave punta corona. ¿Ya? Nos dan la numeración, ¿ya? Una llave del 17, del 20, del 10, ¿no? Asociado al diámetro del perno. Por acá también tenemos una llave punta a punta, ¿no? Por acá los típicos elementos usados como los pernos Allen, ¿no? Entonces, estos son muy, muy utilizados para elementos más, de más cuidado, de más precisión, ¿no? Y que son más únicos, ¿no? Si va a ser para, por ejemplo, un gran equipo, donde está la caja de regulación de la lubricación, probablemente va a tener pernos, ¿no? Pero en las otras partes, como los pernos, las tuercas de los pasamanos, de los neumáticos, del motor, ¿ya? No van a tener pernos, ¿no? Sino que más específico usted va a encontrar esta llave Allen. Me imagino que más de alguna oportunidad usted ha tenido que usarla, porque normalmente cuando uno compra algún equipo, ¿no? Y hay que armarlo, ¿no? Siempre vienen con esta llavecita, ¿no? Y muchas veces no viene dentro de el set de cosas que nos entregan y hay que salir a comprar una, a buscar una, ¿no? Y también tienen medidas, ¿no? También van a estar asociadas a medida, ¿no? Cada una de ellas. Una llave de tubo, ¿no? Normalmente también le llaman la llave Stilson por la marca, pero es una llave de tubo, ¿no? Que también es ajustable, ¿no? Tenemos llaves estrella, ¿no? Acodada. Esta acodada habla de esta zona, ¿no? Que si usted lo ve de lado, esto lo vería así, ¿no? Esa parte, ¿no? Esto está lo acodado, que tiene ese codo, ¿no? Y con eso, insisto, me permite poder entrar en algunas partes con más facilidad, ¿no? Y poder generar el giro, el movimiento de torque que necesito para apretar o soltar algún perno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una llave de cadena, ¿ya? Esta llave de cadena muy utilizada para sacar filtro, ¿ya? Mucho, mucho filtro, ¿ya? Se aprietan con esta llave de cadena, también obviamente con un torque correspondiente. Hay unas llaves que son para filtro, que no son de cadena, sino que son de tela. También me permite generar este apriete al filtro. También tiene otro uso, obviamente, ¿no? Por acá tenemos mordaza, ¿no? Aquí son mordazas de presión, muchas veces para juntar dos plaquitas. Aprovecho ahí de tenerlas apretadas y puedo soldarla o puedo perforar para poner un remache, un perno, ¿no? Y si se da cuenta, toda esta parte, es exactamente lo que habíamos visto del caimán o esa llave de ajustada, ¿no? El caimán tiene todo esto, ¿no? Solamente que aquí, ¿no? Es diferente, ¿no? Tiene otra funcionalidad, ¿no? Pero en sí es el mismo diseño, ¿no? Aquí tenemos el conocido caimán, ¿no? En su diferentes formas, formato, ¿no? El sistema, insisto, es exactamente lo mismo. Acá usted tiene una mordaza para tubos, ¿no? Así puedo juntar dos tubos y puedo aplicar una soldadura. Ahí está. Pero, insisto, lo de acá es exactamente esto, ¿no? Usted mueve esta sección, este pernito, ¿no? Uno mueve ese perno, ese regulador, ¿no?
y me permite poder regular la abertura, ¿ya? De la parte de la punta, ¿ya? La puedo abrir más o cerrar para poder así poder desarrollar un buen apriete. Acá tenemos alicates para retenes. Los retenes son muy importantes dentro de nuestros elementos internos de su gran equipo. Y estos retenes nos van a permitir bloquear, por ejemplo, el ingreso de un aceite, ¿ya? De que salga un lubricante, etc. Y vamos a tener retenes que son interiores, como el que usted está observando en esta figura, ¿ya? En esta figura aquí, ¿ya? Está instalando un retén interno, ¿ya? Y por lo mismo, usted tiene que juntar este punto con ese punto. Con la llave, o sea, con el alicate, usted lo va a apretar, ¿ya? Y lo va a poder, su diámetro lo va a poder achicar, ¿ya? Se va a disminuir el diámetro que usted tiene acá, ¿ya? Lo va a disminuir con ese apriete, ¿ya? Y una vez que ya lo disminuyó, va a poder ingresar acá y cuando esté en el interior, lo suelto. Y ahí descansa finalmente el retén, porque el retén siempre va a querer volver a su estado natural y su estado natural es este. Una vez que yo le aplico la fuerza, es como un resorte, ¿eh? Va a mantenerse ahí hasta que lo suelto y va a volver a su estado natural, ¿eh? Y ahí va a poder quedar como un retén interno. También tenemos retenes externos, ¿eh? Este retén interno, un retén externo. Acá tenemos entonces, cuando yo aprieto acá, este alicate, estos que hacen se abre, ¿no? Se va a abrir esa punta. Al abrirse esa punta, va a hacer que el diámetro de este retén aumente, ¿no? Y eso me va a permitir poder avanzar con el retén por este eje, hasta dejarlo en el espacio que tienen diseñado, ¿no? Este eje para instalar el retén, ¿no? Por diseño, el tornero, ¿no? Dejó una ranura a su eje para poder instalar este retén. Porque este retén después va a encajar con otro sistema en donde no le va a permitir que salga el aceite. Ahí ya va a depender del diseñador qué es lo que desea, ¿no? Y vamos a tener alicates asociados para retenes internos, externos, y también nuestros alicates pueden tener ya un ángulo de 90 grados para facilidad de la instalación, ¿no? ¿Cuál es mejor? Va a depender de la circunstancia en la que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá están utilizando un alicate acodado de 90 grados para un retén interno y arriba un retén externo. Alguien me podría decir, profe, se ve más cómodo este que el anterior. Y si lo único que tú puedes ver es el eje y está tapado, no te va a permitir en la entrada de este alicate, vas a tener que ingresar con el otro alicate que es recto. Entonces, va a depender las condiciones del diseño, cuál de los dos vamos a usar. Acá tenemos una mordaza, o tenaza universal ajustada. Usted va a ir moviendo acá. Esto se puede ajustar ahí, ahí, ahí o a ese espacio, ahí se puede ajustar en cada uno de ellos y me va a permitir poder tomar alguno de los elementos que usted aprecia ahí, y de alguna manera se ajusta y es más sencillo de trabajar por esta misma razón. El conocido coloquialmente esta herramienta como el Napoleón, que es el cortaperno o el cortacandado. Muy utilizado, lamentablemente, para abrir, no sé, romper un candado y entrar a robar, se utiliza
por banda organizada con ese fin, cuál es el principio mecánico o físico. De alguna manera, nosotros podemos medir esta distancia, que es una distancia D, con esta distancia D mayúscula, y la fuerza que genero acá se va a incrementar en relación a esta diferencia de D minúscula con D mayúscula. Como lo que hacíamos nosotros en resistencia, usted decía, a ver, D por F va a ser igual a esa D pequeña por la fuerza de corte. Despejo esa D y me queda acá. Entonces, yo conozco la fuerza que soy capaz de hacer. Puedo medir estas dos distancias y por ende voy a saber la fuerza con que voy a cortar acá. Y obviamente esa fuerza incrementa, se incrementa. Mientras más largo sea esto, más fuerza voy a generar. Mientras más corto sea esto, más fuerza voy a generar. Pero la fuerza que yo voy a generar con mis manos y mis brazos va a ser siempre la misma aproximadamente. Entonces va en el diseño del Napoleón o del cortaperno que usted esté usando, y por ende va a depender qué es lo que quiere cortar. Si es un candadito de estos candados de diario de vida, lo va a cortar con cualquier cortaperno, pero ya si es una cadena más grande, un candado más robusto, hay que usar obviamente un cortapernos mucho mayor y de mejor calidad. Profe, ¿Sí? ¿el Napoleón ese en la parte roja donde tiene los tres pernos hexagonales es ajustable? No, no, pero hay algunos, este no por lo menos, pero hay algunos que no son recomendados y no son muy buenos que son ajustables. Pero no, estos no son ajustables. Acá tenemos el alicate universal, el que probablemente más de alguien en su casa va a tener un alicate. No hay padres, y a eso me refiero papá y mamá, que no necesiten la casa un alicate. Siempre se requiere un alicate para cortar un cablecito, apretar algo, muy usado en la parte eléctrica, El alicate universal tiene una sección para cortar cables que está acá y también lo usamos muchas veces para pelar los cables, pero este está acá, el alicate con corte diagonal, especial para eso. Especial para eso. Y así, si nos vamos ya a un. Si nos dimos cuenta, las herramientas que vimos hasta el momento, casi todas tienen más un formato de uso. De uso mecánico. Esta que vamos a ver a continuación tiene un uso más eléctrico, que muchachos, si ponemos un porcentaje de cuáles son las fallas más reiterativas de su equipo, van a dar fácilmente cuenta de que la mayor cantidad de fallas son fallas asociadas a fallas eléctricas o electrónicas, ¿ya? Lo bueno de esto, que las fallas eléctricas y electrónicas se resuelven muy rápidamente. Las fallas mecánicas no son tantas, pero cuando ocurre, se demora mucho tiempo en la reparación, a comparación de una eléctrica. Eso es normal que pase eso. Tenemos nuevamente un alicate ahora para corte frontal. Nosotros anteriormente habíamos visto un corte diagonal lateral, alicates de boca plana, para hacer algún doblez, para tomar los cablecitos y poder apretarlo y hacerle como una especie de trenza y de ahí ajustarlo. Aquí, por ejemplo, para hacer estos doblez, tengo este alicate de boca redonda, algún doblez y así lo puedo instalar para después ponerle el pernito y así poder
trabajar con el switch de la casa de on-off. Alicates de punta, también muy utilizado. Y muchachos, aunque usted crea que no es necesario, pero si usted está pensando en algún tema de trabajo de título y está presentando un equipo o algo, igual es bueno que explique si es que van a necesitar alguna herramienta, y es sano que usted haga un listado de la herramienta a utilizar, ¿ya? Acá, el primero obviamente un alicate, ¿ya?, de aguja bien finito, pero el segundo, este es un alicate especial para pelar los cables. Nosotros vamos a dejar aquí el cable, ¿ya? Recuerde que el cable al interior viene el alambre de cobre, que es el que va a transmitir, ¿ya?, el fluido eléctrico, el flujo eléctrico, y por afuera está este recubrimiento de plástico. Entonces hay que sacar muchas veces esa punta para poder hacer la conexión eléctrica, ¿ya? Entonces se toma, luego se lleva hacia atrás y queda el cable listo, ¿ya?, listo para hacer después la trenza. Un eléctrico va a ir con toda esta herramienta, ténganlo más que claro. Tijeras, ¿ya?, tijeras, por ejemplo, de hoja ancha, como para cortar hojalata, también cortar algunos cables más complejos, ¿ya? Tenemos desatornilladores, ¿ya? Tenemos desatornilladores de cabeza ranurada, el que normalmente le dicen el desatornillador paleta, ¿no? Aquí tenemos el paleta, el cruz, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el desatornillador, ¿no?, para tornillos con cabeza cruz, ¿no? Y tenemos también otro que no es muy usado, ¿no?, que se llama Torx, que es la cabeza, es más o menos así. Un segundo. Es ahí. Ya, y muchas veces usted dice, ya, ese es una llave, o sea, un desatornillador cruz largo. Y no va a permitirle ingreso, ¿ya? Son pocos los que utilizan esto, son pocos, pero existen, y cuando se va a dar cuenta usted, es mejor ir a comprar de inmediato, ¿ya?, un desatornillador Torx, ¿eh? Así, Torx. Y aparece ahí como marca registrada, ¿ya?, porque en sí estos equipos fueron creados por una empresa específica y quedaron ahí como marca registrada de Philips, ¿eh? Pero hoy en día lo usan todo. Muchachos, aquí hay varios manuales, ¿no?, hay varios manuales que están, tengo el link para ello, que se los voy a dejar directamente en el aula, ¿no?, como para que se le haga más sencillo el informe que van a tener que desarrollar, que se los voy a explicar una vez que terminemos, ¿ok? Pero ahí hay harto catálogo, ¿no?, de diferentes empresas. Y obvio, ojo, que son de diferentes herramientas también. Acá tenemos las llaves dinamométricas, ¿ya? Aquí tenemos llaves dinamométricas y desatornillador dinamométrico, ¿ya? La llave dinamométrica, una ventaja que tiene ella, cuando los equipos se trabajan para hacerle la mantención, esta mantención tiene que estar siguiendo los pasos que te indicó el fabricante, ¿ya? No podemos dejar de lado lo que nos indicó el fabricante, y el fabricante nos entrega una serie de pautas que hay que cumplir, porque muchas veces si no se cumplen, se pierde la garantía, o existe una posibilidad de una falla. Entonces para eso, por ejemplo, te van a indicar ellos, mira, este perno, usted tiene que generar un apriete del perno de 1500 newton metros, o
de 150 newton metro. Va a depender qué tipo de perno es, la calidad, pero el fabricante te lo va a indicar. El fabricante te lo va a indicar. O muchas veces nosotros no tenemos esa información, pero tenemos el dato del perno. Y en el perno, en la cabeza del perno, siempre hay una información muy importante. Esto ustedes lo vieron en ciencia de los materiales, probablemente alguien se los pasó, porque yo hice tecnología de los materiales el semestre pasado a los mineros, y yo les hice una clase de esto, que tiene que ver con la cabeza del perno. La cabeza del perno te entrega cierta información, por ejemplo, te va a entregar un numerito, 8.8. Y eso me va a indicar cuál es el límite de fluencia, ¿ya? Que más o menos va a ser 64 megapascal, y cuál es la zona de ruptura, que más o menos va a ser 800 megapascal, de esta calidad del perno, porque usted va a tener 8.8, pero también va a tener un, por ejemplo, hay un 4.8, que más o menos 320 megapascales va a ser de fluencia, y 400 megapascales va a ser del punto de ruptura, ¿no? Los pernos te hablan, te indican ahí lo que pasa, ¿no? Te están dando su información, ¿no? Hay uno de 10.9, ese es de muy buena calidad. Si nosotros viéramos su diagrama, esfuerzo, deformación, tendríamos el primero que tendría este formato, el segundo tendría esto, y hay un tercero que está por acá arriba, ¿ya? Entonces, sí, los pernos, nosotros no, tenemos que tener el cuidado de leerlos bien. Y con esa lectura, nosotros podemos aplicar un torque correspondiente. Todos los pernos te van a entregar una tabla de torque. ¿Eh? Espero que hayan visto alguna vez una tabla de torque. ¿Eh? Otros, ¿eh? ¿Eh? Otros te entregan esto. Uno ve el perno y ve esas líneas. ¿Eh? Cuando tenga la posibilidad, revisa un perno, ¿ya? Revisa un perno, vea si viene con alguna de estas marcas, puede venir con un numerito o viene con esta raya. Esa raya significa que usted tiene un perno de grado 5, ¿ya? Y va a depender si está con la DIN, con la SAE, ya con ASME, si es que lo marcan con línea o con número, ¿ya? Pero independiente de eso, se va a ir a una tabla de torque. Y ahí vamos a poder generar el torque correspondiente. ¿A qué cosa? Acá. Usted va a girar este manguito, ¿ya? Va a tomar su llave, por ejemplo esta, y la va a girar. Va a girar, y esto se va a mover, ¿ya? Y esto va a subir o va a bajar. Al subir y al bajar, te va a entregar aquí las medidas. Por ejemplo, ahí está con 100, aquí estás con 150, ahora estás con 200. ¿200 qué? 200 newton metros. Profesor, usted me pidió 1000 newton metros. Entonces no saca nada conseguir buscando. Vaya a buscar otra llave. Y vaya a tener que ir a buscar una llave más larga, porque esa va a estar ya con los rangos. Siempre en la cajita donde viene esta llave dinamométrica, te dice, mira, esta llave de torque te permite entre 100 a 400 newton metros. Ese es su rango. Esta es de 1000 a 2000. Y ahí voy a comprar yo dependiendo de mis necesidades. Lo mismo que el desatornillador, pero específicamente más con las llaves de torque. Más con las llaves de torque. Un marco de sierra, remachadoras tipo pop, que son los más conocidos, que los remaches tipo pop son de esta manera. Ahí. Y acá, voy a pintarlo de otro color.
Entonces, el remache te lo va a tomar por esta parte que está acá abajo, va a ingresarlo aquí, en esa boquilla, ¿ya? Y eso lo va a empujar, ¿ya? Y ese puntito, esa bolita, va a quedar aquí, ahí, prácticamente, ¿ya? Entonces, la remachadora genera la fuerza internamente. Hay unos dientes que se toman de este elemento, de este pequeño elemento, y lo tira hacia acá, hacia adentro, hacia adentro. Entonces, esa bolita, como está conectada con ese elemento, lo va a empujar y va a traer todo este material para acá, ¿eh? Y ahí se va a cortar. Se corta esto y finalmente el remache queda una especie así. Ahí. Ahí, ese espacio que yo dejo va a ser donde está la plancha, porque usted está juntando dos planchas, ¿no? Y todo el otro queda como corrugado, ¿no? Y la bolita ahí. Profe, ¿y de qué material son esos remaches? Porque igual para Ahí. poder deformarlo igual necesita harta fuerza, ¿no? Sí, son de Son de metal. aluminio. Ah, son de aluminio. Ojo que estos remaches, Pop, no te garantizo para que usted lo pueda utilizar para un equipo minero. Pero sí, por ejemplo, para las casas que están haciendo con Metalcom, son muy utilizadas las remachadoras. No manuales, porque si no el viejito terminaría muerto. No sé si te ha tocado alguna vez aplicar este remache, ¿ya? Termina cansado tus dedos, tu antebrazo, por todo el trabajo que hay que hacer, ¿ya? Ojo que si yo lo quiero hacer como trabajo hogareño, sí, es válido, pero si es para un trabajo profesional que lo va a hacer todos los días, no, hay máquinas manuales que hacen lo mismo, ¿ya? Entonces, es el trabajo que genera esa remachadora, ¿no? Entonces, hay cajas que uno va a comprar remaches tipo Pop y te van a decir ya lo quiere de 6, de 8, de 10 y es para el diámetro. Y también te dan el largo de la cabeza, esta que habíamos visto anteriormente. Pero también te dan ese diámetro, ¿no? Porque es el que va a entrar, ¿no?, en la perforación que usted va a hacer. Recuerde que usted va a hacer una perforación entre dos placas. Ya, yo quiero juntar esta placa con esta placa. La junto. Va a ser una perforación, ¿ya? Y en esa perforación, usted va a poner su remache. Va a poner el remache y de ahí va a tomar la remachadora y va a tirar esto y se va a cortar. Y va a quedar en el interior este remache, ¿no? Aceiteras a presión, ¿ya? Esta es una aceitera. Ojo que también tenemos grasera. Aquí tenemos una aceitera estilográfica que es para lubricar algunos puntos bien específicos, bien pequeñitos, ¿ya? Que es con dos gotitas diarias, por ejemplo, no más que eso. ¿Ya? No lo puedo lubricar con más, ¿ya? Y además, generar un sistema de lubricación para ese elemento con tan poquitas gotas no vale la pena, entonces mejor que todos los días esté dentro de la pauta normal del operador que tiene que lubricarla su equipo con estas dos gotitas diarias. Profe, tampoco, sí, solamente con eso basta y sobra. Si usted le echa 8, va a generar un aumento del aceite al interior, ¿sí? Y que va a ocasionar todo lo contrario, va a haber un se va a calentar más rápido el elemento, ¿sí? Hay que ser muy, muy preciso con la dosificación de aceite, de grasa, ¿ya? Porque si nosotros aumentamos la dosificación, va a ser peor que no haberlo lubricado. No sé si tanto, pero no va a generar una lubricación adecuada, ¿ya? Porque vamos a estar reteniendo la pieza que se quiere mover, ¿ya? Le estamos poniendo mayor resistencia y la resistencia va a generar mayor roce, el roce genera temperatura. La temperatura genera pérdida en la eficiencia, la temperatura genera
un desgaste y una degradación del aceite o la grasa, que termina en función de que el elemento se va a ver dañado rápidamente. Acá nosotros tenemos un tema contrario. Aquí son engrasadoras o una bomba de engrase, ¿no? Una bomba de engrase. Tenemos un cepillo, ¿no?, de acero, ¿no?, muy utilizado por los soldadores. Por ejemplo, ellos aplican una soldadura, pasa un tiempo y después quieren dejar limpio todo. Le pasan esta escobilla. Ojo, no pueden pasar la escobilla de inmediato, tienen que esperar que esta escoria haga su trabajo, ¿no? En algún momento vamos a ver cuál es la pega, cuál es el trabajo, la misión, ¿no?, que tiene la escoria en una soldadura, ¿no? No se tiene que sacar de inmediato la escoria. Tiene propiedades, le entrega propiedades, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de lima. Tenemos diferentes tipos de lima, ¿ya? Para con los formatos de media luna, triangular, para el desgaste que vaya a ser del elemento, ¿ya? Y todo está con algún código, ¿ya? Where, aquí usted tiene un cuadrado, un triángulo, media luna, un círculo, ¿ya?, para cada uno de estas limas. Los mantenedores, los mecánicos industriales siempre están trabajando con esta herramienta, ¿no? Son para trabajo más mecánico. Martillo y mazo, dependiendo el uso que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se han generado mazos para que cuando uno pegue, ¿ya?, el rebote ya no te vaya afectando, no le vaya a afectar al trabajador. Entonces, un mazo como que le pego y quedo ahí, ¿no? Al interior se le ponen una pequeña esfera de algún material plástico, un polímero, ¿ya?, que ayuda a que no se genere este rebote. Un pie de metro, que no recuerdo si ustedes tuvieron metrología, pero parece que ustedes tuvieron metrología el primer año, ¿eh?, donde probablemente hicieron mediciones con los pies de metro. Ya le hablaron de los nonios, ¿eh?, le dijeron: mira, usted primero tiene que medir aquí, después se va con todo esto en donde se está alineado, ¿ya?, y le tiene que sumar esto, y ahí usted va a tener finalmente el valor de 22,52 milímetros, por ejemplo. Ya cuando era en pulgada era un poquito más complejo, había que hacer una suma de fracciones, pero este es un pie de metro, ¿no? Aquí usted va a poner la pieza que va a medir, o si usted quiere medir un espacio interno, ¿ya?, usted ocupa acá. Por ejemplo, quiero medir, ¿ya?, el diámetro interno de ese elemento. Y ahí se pone. A lo mejor alguien me dice: profe, ¿y esto para qué es? Es para medir profundidad, ¿ya? Nosotros nos posicionamos acá y veo hasta dónde llego. Ah, profe, me dio tanto. Esa es la profundidad que que tiene su elemento, que está midiendo. Pero todo está asociado a mediciones. Acá tiene un comparador de carátula o reloj comparador. Al presionar acá y mover ahí, de inmediato, ¿ya?, el manómetro te lo indica. Disculpa, el comparador de carátula o el reloj comparador. No es un manómetro. Ojo, no es un manómetro, porque esto no me da mi presión. El manómetro, sí, el manómetro mide presión, ¿no? Este mide, ¿no?, distancia, ¿no? Entonces, por lo mismo, acá te dice que
la precisión que tiene este reloj comparador es de 0,01 milímetro. O sea, profesor, por cada vuelta completa que dé esta agujita, desde el cero hasta ese cero, yo ya avancé 1 milímetro. Este me da una centésima de precisión. Y el rango máximo que puede medir va desde 0 a 5 milímetros. Bueno, aquí está el rango y aquí está la precisión, ¿no? Para que tenga ese cuidado. Si se da cuenta, el conteo va de allí a para acá, como las manecillas del reloj, pero también puede ir contrario, 10, 20, va a depender qué estoy midiendo y cómo lo estoy midiendo, ¿no? Ese es un reloj de comparador muy utilizado, ¿ya? Para los procesos de alineamiento de eje. A veces tengo que generar alineamiento de eje. Acá tenemos ya micrómetros, ¿ya? Este es un micrómetro para medir medidas exteriores como un diámetro, ¿ya? Un diámetro, el diámetro exterior de un eje, yo lo voy a medir con el micrómetro exterior. Pero si quiero medir un diámetro interior de un eje, voy a usar el micrómetro interior. La diferencia entre este y el pie de metro es su exactitud. ¿Ah? Va más, está más, es más preciso. ¿Ah? A lo mejor alguien me dice, profe, yo no quiero tanta precisión para las mediciones. Bueno, use un pie de metro, pero para otras labores necesita una precisión. ¿Ah? Y acá lo mismo, aquí en metrología, a usted le enseñaron, mire, fíjese ahí en dónde está, está ahí, ¿ah? Está con el 23. Con el 23, ¿ya? Y aquí está 5, 6, 7, 8. Entonces tiene 8 milímetros, ¿ya? Y tiene que sumarle ese 0,23, había dicho 23. Entonces 8,23, ¿ya? Milímetros. Así se va midiendo ya con esos nonios, ¿ya? Al igual que el que está ahí abajo, ¿ya? Medimos primero acá, ahí tengo la información, ¿ya? Del valor en milímetro y después ya en la centésima, ¿ya? Aquí me van a dar la centésima, ¿ya? Puedo tener instrumentos que vayan a la milésima, claro que sí. Filler, ¿ya? Aquí tenemos filler o galgas, ¿ya? Tengo galgas para medir espesores, muchas veces tengo un espacio entre dos placas y quiero saber cuál es el espacio que están entre ellos. Normalmente esto se hace también para el alineamiento de motores. Cuando usted va a sentar un motor, estos motores tienen cuatro patitas y si la losa, ¿ya?, no quedó fija, yo tendría un problema en que me quedaría como esta, y es más, se dice de esa manera, ¿ya?, una pata coja, ¿ya? Entonces, para que no me quede esa pata coja, tengo que ver cuál es el espacio que me está quedando justamente en esa patita que está flotando, que está ahí con ese espaciado. Y voy dejando estas galgas. Y cada galga, ¿ya?, cada galga que usted aprecia acá, yo la hago pasar. Después voy pasando una más gruesa, hasta que una más gruesa no me va a permitir la entrada. Digo, ah, retrocedo una y digo, ah, mira, este es el espaciamiento que tiene. Y puedo juntar una más gruesa con una más pequeña hasta encontrar, ¿ya?, el valor. Y aquí yo tengo una galga, por ejemplo, esta, que es la más gruesa, que es de 1 milímetro, hasta esta más pequeñita, que es de 0,05 milímetros. Aquí esta es de 0,08 milímetros. Otra 0,2 milímetros. Y también tengo las galgas o las galgas para rosca, o el cuenta hilo. ¿Qué hacemos acá?
solo ponemos el perno y vamos buscando cualquiera de estas, ¿ya? Hasta que se le no deje pasar la luz, voy pasando una tras otra, ¿ya? Se da cuenta, estas que están acá tienen un hilo, así, igual que un perno, ¿ya? Igual que un perno, qué horrible me quedó, ¿ya? Igual que un perno. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tomar esta galga y vamos a ver si encaja acá. Si encaja, bueno, me va a dar un numerito y ese numerito me va a decir qué tipo, ¿ya? Más o menos cuántos hilos hay en una pulgada, ¿ya? O me va a dar el paso de cada hilo. Por ejemplo, me va a decir 0,5 milímetros. Me dice que la distancia entre ese hilo y ese hilo es de 0,5, ¿ya? Pero en otro me puede decir los del sistema internacional, me entrega el paso. En el sistema inglés, ¿ya? Normalmente me dicen cuántos hilos, ¿ya? Cuánto hilo hay en una pulgada. Por ejemplo, si me dice 12, en una pulgada hay 12 hilos, ¿ya? Y justamente este es una galga Whitworth, ¿ya? 55 grados, es el ángulo que tiene aquí este hilo, que no es lo mismo que el métrico es de 60 grados. Por lo mismo, muchas veces usted puede tener un perno y una tuerca, y usted dice, pero profe, si son las mismas medidas. No, una está en Whitworth, aquí es el ángulo de 55 grados de cada hilo, y el otro es de 60. Entonces, probablemente vaya a generar un cuarto de giro, y de ahí no vas a poder seguir avanzando, ¿ya? El Whitworth normalmente, sí, viene en el sistema inglés. Este es del sistema inglés. ¿Hay en el sistema internacional? Claro que sí. Los hay. Y es más, muchos de estos, si yo giro esto, por el otro lado me va a dar la marca del sistema internacional. ¿No? Así puedo detectar de inmediato el tipo de perno que estoy trabajando. El flexómetro como nombre oficial, ¿ya? Pero más conocido como la wincha de medir, ¿ya? Probablemente usted va a pedir el flexómetro a su compañero de trabajo, ¿ya? A su muchacho, y ¿qué me está pidiendo este viejo? Te van a decir, ¿ya? ¿Qué le dio a esta señorita que me está pidiendo un flexómetro? ¿Qué es eso? ¿Ya? Pero es un nombre correcto, un flexómetro, ¿ya? Bombas de vacío, ¿eh? Esta es una bomba de vacío, ¿no? Que genera aquí como una especie de bombín, solamente que yo abro, se va a generar un vacío. Esta sonda yo la dejo en el fondo de, o sea, la dejo en el estanque para sacar una muestra de aceite. Así ahí se llena con aceite, ¿no? Ahí está todo el kit para poder hacer este trabajo, ¿ah? Y aquí tiene un vacuómetro que me mide el vacío, ¿ah? Normalmente este le llaman en la industria o en la minería el vampiro, ¿ah? Oye, tráete el vampiro, y uno, ¿qué me estará pidiendo? ¿Ah? No, el vampiro, esta bomba de vacío, ¿ah? Ojo que hay bombas de vacío ya, no manual, este es manual. Hay bombas de vacío que son eléctricas, ¿no? O hasta combustión. Por ejemplo, para los sistemas de aire acondicionado, yo necesito hacer el vacío interior para poder introducir el refrigerante, ¿no? Así que no está perdido ahí. ¿Cómo tomamos una buena muestra de aceite, ¿no? Primero, usando el método de extracción por vacío. En primer lugar, tenemos que apagar el motor, claramente. Vamos a medir el tubo, que vamos a utilizar a lo largo de esta varilla indicadora del nivel de aceite. ¿Te acuerdas? En el motor teníamos una varilla que nosotros la sacamos, entonces vemos el nivel, ¿ya? Y la cortamos hasta ahí. Porque la idea
No es que nosotros podamos sacar el aceite del fondo del estanque o del fondo del depósito, ¿ya? Porque si no vamos a sacar una muestra que va a estar errada porque abajo ahí se generan lodo con el tiempo, ¿ya? Y vamos a estar chupando, succionando todo ese lodo y nuestro ensayo va a salir defectuoso, ¿ya? Sí o sí, va a salir defectuoso. Si el compartimiento donde está tomando la muestra no tiene una varilla, corta el tubo de modo que llegue hasta la mitad de la profundidad del aceite. Entonces, ahí si no sabe cuánto es, va a tener que. Ese es su estanque. Probablemente lo primero que va a hacer usted es el nivel de aceite. Usted no sabe dónde está ese nivel de aceite. Por ende, va a meter la sonda, va a tratar de que llegue hasta abajo. Después la va a sacar. Y usted la va a ver aquí, manchada hasta cierto punto, ¿no? Entonces ahí usted va a decir, mira, hasta aquí, yo la próxima la voy a cortar para que llegue aquí. Corto esta parte, ¿no? Entonces así, cuando yo vuelva a meter esta sonda, me va a llegar hasta ahí, ¿no? Ojo que tampoco puedo tomar la muestra de aceite de un equipo que ha estado, por ejemplo, 2 días detenido, porque 2 días detenido significó que todo el material que estaba en suspensión ya decantó, ¿no? Ya está abajo, ¿no? Y eso no me sirve, ¿no? No voy a sacar una mala muestra si es que hago eso, ¿no? Sería una mala muestra. Como paso B, ¿no? Vamos a insertar el tubo, ¿ah?, por la cabeza de la bomba. Esta es nuestra bombita, ¿ah? Ahí está la parte donde nosotros vamos a generar, ¿ah?, esta succión. Aquí, ¿ah?, apriete la tuerca de retención. Ahí está la tuerca de retención. El tubo debe sobresalir aproximadamente 4 centímetros, ¿ah?, desde la base, que esta es la parte donde usted va a poner el frasco, ¿ah? Esta es la parte que usted va a ingresar, ¿ah?, al estanque de aceite. Y esta es donde aquí nosotros vamos a conectar el frasquito, ¿ah? A continuación vamos a ver la instalación de ese frasquito, que es donde vamos a llevar la muestra. Ahí está, ¿ah? Ahí donde te decía que por lo menos deberíamos tener ahí una pulgada, ¿ah? Una pulgada. Saliendo, ¿no? Entonces vamos a llenar este frasquito con el aceite que va a venir desde aquí, ¿ya? Conecte una nueva botella de muestreo a la bomba de vacío, inserte el extremo del tubo, ¿ya?, al aceite. No permita que el tubo toque el fondo del compartimiento, lo mismo que le había indicado anteriormente, ¿ya? Si toca el fondo es que va a estar succionando, ¿ya?, mucho material, ¿ya?, que no está en el sistema. Ese está decantado, está como un lodo abajo, ¿ya? Accione la manija de la bomba. Ahí está generando la succión. Ahí se ve. Ahí está conectado la sonda al estanque. Ahí se está llenando. El frasco, hay que llenarlo 3/4 partes del frasco, ¿no? Se accione la manija de la bomba para crear un vacío, mantenga la bomba en posición vertical. Aquí está, posición vertical. Si la voltea, se puede contaminar con el aceite. Si entra aceite a la bomba, desármela y límpiela antes de tomar la siguiente muestra, ¿no? No podemos ingresar aceite acá, ¿no?, internamente. Ojo, que lo otro que no indicamos acá, cuando usted va a ingresar esta sonda, limpie todo el sector. Antes de abrir ese taponcito, limpie todo rastro de barro, de polvo, porque no vaya a ser que con su sonda, ¿ya?, vaya a dejar al interior un trozo de barro o polvo. La idea es que sea un trabajo lo más limpio, ¿ya?, lo más limpio que pueda. ¿Ya? Llene 3/4 partes de la bomba, no la llene completa, ¿ya?
Y como último paso, tiene que, a ver si la tengo acá, ¿ah? Sí, acá tenemos que llenar el rotulado, ¿ah? Tenemos que sacar el frasquito, ¿ah? Llenamos el rotulado, por ejemplo, información asociada al equipo, a la fecha, al horómetro o al tacómetro del equipo, ¿ah? Si es que está en una planta minera, probablemente van a poner de qué faena es, de qué equipo pertenece, a qué parte del equipo ya es esta muestra, ¿ah? Porque puede ser del motor de combustión, ¿ya? Puede ser de los motores de tracción de un camión, ¿ya? Puede ser hasta la muestra del aceite hidráulico, de todo el sistema de la pala mecánica. Independiente de lo que sea, se va a indicar ahí algún código asociado a el componente que usted está evaluando. Estos equipos ya son más de una mecánica de taller, por ejemplo, el esmeril de banco, donde probablemente ustedes hicieron los ensayos de chispa, ¿ya? Este es un soporte magnético para el comparador de carátula, ¿no? Aquí nosotros giramos esto y se magnetiza, por ende puede quedar pegado, ¿ya? Prácticamente con este imán interno que tiene este sistema, a la estructura, al torno, a la fresa, lo que esté trabajando ahí el mecánico, ¿ya? Lo que le comenté en un momento, esta llave de filtro de aceite, ¿ya? Que es una especie de elástico, de tela, ¿no? Que va a permitir, ¿no? Este proceso de apriete o soltar, ¿ya? Un filtro. ¿Por qué conocer los diferentes tipos de herramientas, sus usos, designaciones y especificaciones técnicas? ¿Ah? Durante la ejecución de las actividades de mantención es cuando se pierde más tiempo. ¿Ah? Gran parte del tiempo se distrae en actividades accesorias, informarse, retirar el material y repuesto de bodega, por ejemplo, el traslado. ¿Ah? Si a ello se le agrega el no conocer, ¿ah? Y disponer de herramientas adecuadas para la intervención específica, sucederá que una actividad prevista para un tiempo determinado probablemente se demore mucho más, ¿ya? Y eso significa que tu equipo va a estar detenido por mayor tiempo, ¿ya? Y eso significa que tu equipo no va a estar operando. Eso significa que va a bajar la disponibilidad, va a bajar la producción, y eso significa que probablemente usted no va a recibir el bono de producción, ¿no? Entre otras cosas que podríamos llegar a arrepentir, ¿no? Las personas que estén involucradas, ¿no? en la mantención son los planificadores, supervisores, mecánicos, eléctricos, operadores, hoy en día, ¿no? operadores, tienen la obligación de conocer todas las herramientas y equipos que se disponen actualmente, ¿no? La variedad de herramientas que está disponible en el mercado es de tal que la adquisición de ellas debe ser realizada una vez conocida y analizada la utilización dentro de la planta. No olvidar, ¿eh? Que una herramienta adecuada puede disminuir considerablemente los tiempos utilizados en las actividades de mantención. Además, genera una condición de trabajo más segura para el operario, para la mantención del equipo, ¿no? En alguna faena minera de una empresa X, ¿ya? Por ejemplo, se dieron cuenta que habían muchos accidentes por golpearse los dedos con martillo, ¿ya? Dentro de su kit de herramientas estaban los martillos, ¿ya? La empresa decidió sacar los martillos de este kit, ¿ya? Y por ende, si al que alguien necesitaba el martillo, tenía que ir a pedir la bodega. ¿Qué pasó? Fue mucho peor. Eso, debido a que los trabajadores, para no ir a buscar el martillo, empezaban a golpetear, a martillar con cualquier otra herramienta, con un alicate, ¿ah? Que obviamente generaba que uno
se fueran echando a perder estas herramientas y dos, que aumentó el nivel de accidente de dedos ya martillados, porque no estaban usando la herramienta adecuada, ¿ya?, para las condiciones que necesitábamos tener, ¿ya? Entonces no fue muy buena idea haber sacado del kit de herramientas el martillo, ¿ya? En la actualidad existen herramientas para acelerar la necesidad de mantenimiento, logrando con ello mayor eficiencia y rendimiento por parte del personal. La tendencia actual es utilizar herramientas más específicas que la utilización de herramientas universales, ¿ya? Por ejemplo, dentro del kit, antiguamente habían llaves de ajuste, esas que uno las mueve, ¿ya? Pero hoy en día están desapareciendo esas y le dejan el set de juegos de las diferentes llaves. ¿Por qué? Porque así hay un mejor trabajo, ¿ya? Y es un trabajo más adecuado, una mejor cobertura del perno para poder generar bien el apriete o la soltura, ¿ya? Porque si me queda suelto, yo voy a estar apretando y se me puede soltar y me voy a accidentar, ¿ya? O puedo accidentar a mi compañero. En general, se puede indicar que cada herramienta tiene usos y aplicaciones para fines específicos que deben ser conocidos por los especialistas en mantención. Para soltar y desmontar un elemento en particular, existen herramientas especiales. Nunca utilice una herramienta para fines distintos de los recomendados. Las herramientas deben mantenerse en buen estado, limpias, libres de aceite o grasa. Si tienen grasa, yo me voy a poder lesionar o puedo lesionar a mi compañero, ¿eh? Las herramientas adecuadas y correctamente utilizadas permitirán un trabajo más eficiente y seguro. Mucho, mucho cuidado con las herramientas asociadas, sobre todo el uso eléctrico, ¿eh? Por ejemplo, las reglas de seguridad para el uso de herramientas. Seleccione el tamaño y tipo correcto de herramientas para realizar el trabajo. Conserve herramientas en condiciones apropiadas. Yo he visitado algunos talleres que ustedes se sorprenderían, ¿ya? Talleres que obviamente no voy a dar el nombre, ¿ya?, pero que tienen que ver con la minería, en donde se guardan las herramientas, llegar y tirar las herramientas solamente, ¿ya? Hoy en día muchas empresas, ¿ya?, sobre todo las mandantes, están implementando, ¿ya?, por ejemplo, de BHP, está implementando el TPM en sus talleres con el fin de trabajar con manera limpia, estandarizada, ¿no?, en donde cada herramienta va en el lugar donde debe ir, ¿no? Y las empresas contratistas se van a tener que adecuar a eso, ¿no? Siempre utilice lentes de seguridad cuando utiliza herramientas manuales en especial. Si se trata de punzones, martillos, cincel, herramientas de corte, herramientas de fuerza, etc. ¿Ya? Los mangos plásticos de las herramientas manuales son diseñados para mayor comodidad y no, ¿ya?, para un aislamiento eléctrico, ¿ya? No porque tenga un alicate, ¿ya?, y tenga un mango plástico, yo diga, ah, pero voy a tomar esto y así no me va a dar la electricidad. Ojo, no es con ese fin, porque probablemente te va a dar la corriente igual, porque el plástico que se utiliza es solamente para un mayor ajuste ergonométrico de la mano, ¿eh?, no para la aislación. Entonces muchos piensan, ah, como tengo aquí plástico, puedo tomar este cable que está ahí y lo voy a conectar y no voy a desenchufar nada, así termino la pega más rápido. Así quedan pegados algunos electrocutados. Nunca utilice una herramienta como martillo, a menos que haya sido fabricada con este propósito. El ejemplo que le di, ¿eh?, finalmente tuvieron que dar vuelta la idea de sacar el martillo del kit, ¿eh?, y ahora está dentro nuevamente del kit el martillo, porque siempre se requiere martillar algo, muchachos, en las empresas y en los trabajos. Y ojo, que no es como el típico que uno ya con un martillazo se va a arreglar, sino que porque hay que generar alguna actividad en donde se requiere un martillo, ¿eh? La herramienta manual, especialmente las llaves, debe alarse o tirarse en un lugar en lugar de empujar, ¿no? La idea es que si tengo que aplicar un torque, no es que yo vaya a empujarse, sino que la fuerza, ¿ya?, se venga hacia uno, ¿no? Porque si la estoy jalando, puedo soltarme, me puedo caer, ¿no? Cambio acá, me podría pegar con mi propia mano, pero no va a ser tan
tan crítico como que pueda perder el equilibrio, ¿eh? Insistiendo en esto, el día jueves pasado, uno de los relatores que vino, ¿eh?, que trabaja en minería Caserones, porque vinieron dos el día jueves, ¿eh?, uno de ellos contaba la historia de un viejito que, por estar mirando, ¿eh?, y haciendo una actividad cerca de una cinta transportadora, ¿eh?, no tuvo los cuidados y se cayó la cinta transportadora, ¿eh? Y esa cinta transportadora iba al molino SAG, ¿eh? Y menos mal que sus compañeros se dieron cuenta y tiraron la cuerda ahí para detener el proceso, porque si no, tal como dijo él, lo que hubiesen encontrado, no hubiesen encontrado nada del trabajador, hubiese sido agua solamente, ¿eh? Piense en una persona dentro de ese molino SAG, ¿no? Entonces, por lo mismo, las herramientas manuales, especialmente las llaves, deben jalarse o tirarse en lugar de empujar, ¿eh?, cuidando que la posición del cuerpo sea capaz de mantener el equilibrio, evitando caídas. Y las caídas son muy críticas en la minería, ¿eh? Entonces, normalmente son caídas de alta altura. Con respecto al uso de martillo, asegúrese que al golpear la cara de golpe esté paralela a la superficie donde se va a golpear. Evite golpes oblicuos, no golpee con el lado del mango del martillo, ¿eh? No al revés. Nunca golpee un martillo con otro martillo, mantenga el mango debidamente ajustado, ¿eh? Con respecto a los cinceles, nunca use para cortar material más duro o que el que corresponde a su fabricación, ¿eh? Con respecto a los desatornilladores, utilice solo los de calidad certificada, con sus puntas y lados adecuados, seleccione el tipo y el tamaño, ¿eh? Recuerde, el de cabeza ranurada o el paleta, que se le llama, se le conoce más, el de cruz o el Torx, esos tres vimos hoy día, ¿eh? Ojo que hay otros más, pero son siempre marcas de un fabricante específico, ¿no? Mantenga el mango en condición operativa, no utilice el desatornillador para otros propósitos distintos al de aflojar o apretar tornillos, ¿eh? Con respecto a herramientas con mandíbula, nunca calentarlas por ningún motivo porque se pierde el tratamiento térmico, ¿eh?, original ablandando las mandíbulas. Nunca utilice un tubo o palanca como extensión para aumentar el torque, ¿ya? Muy usado eso antiguamente, hoy en día ya ha cambiado ese proceso, ¿ya? Usted tiene, por ejemplo, un neumático, el neumático tiene una serie de tuerca o perno, ¿ya? Aquí usted, acá usted va a poner su llave de torque. Usted conoce el torque que requiere cada perno, lo vio en el manual, entonces lo va a aplicar. Antiguamente, ¿ya?, existía un error, que en algunas empresas todavía existen, le ponían un tubo, ¿ya?, porque decían, no, que con ese tubo tú le das un mayor torque. Claro que sí, pues le das un mayor torque, pero el perno interiormente lo está estirando a su zona, lo está llevando a su zona de excedencia y después la zona plástica, ¿ya? Y por ende rompiste, ¿ya?, ese perno internamente, ya está fuera de uso, ¿no? Porque ese perno tenía una cierta resistencia, ¿no? Nunca golpeé una llave con martillo para generar mayor apriete, por ejemplo, aquí le pegaban martillazo también, ¿no? Y así queda más apretado, es lógico, por algo estas llaves de torque hoy en día. Cuando se utilicen llaves ajustables, estas deben ser aladas de manera que la fuerza recaiga al lado de la mandíbula fija, ¿ya? No de la mandíbula que se va moviendo. Nunca use una llave de tubo para doblar o levantar un tubo. Los dados de mano o aditamientos cromados son de mando manual. En cambio, los dados y accesorios de acabado negro pavonado son diseñados para usarse con herramientas con mando eléctrico y neumático, ¿ya? Los que están pavonados, estos más oscuros, ¿ya?, son más resistentes, por eso tiene ese tratamiento térmico, son más caros, ¿ya? No lo utilice de forma manual, estos son para utilizarlos con herramientas neumáticas, hidráulicas o eléctricas, ¿ya? Porque, tal como se lo indiqué anteriormente,
son para resistir de mejor manera, ¿ya?, los esfuerzos, los impactos, ¿ya?, la fuerza, etc. El mecanismo de trinquete, ¿ya?, de la llave de trinquete debe ser lubricado periódicamente, ¿ya?, con un aceite de poca viscosidad, con ese lapicito que le dije yo en un momento. Los alicates no deben ser usados para cortar alambre demasiado duro, a menos que ellos sean fabricados para este propósito. Existen alicates para cortar, ¿ya?, alambre. El universal, alambre muy duro, no es recomendado. Y muchachos, ¿ya?, viendo la hora, ¿ya?, que aparte que no hemos tomado ningún break, la próxima sesión, ¿no?, vamos a tener que hacer un ajuste, ¿ya?, porque nos queda un poquito más por ver, específicamente todo lo que tiene que ver con los equipos de análisis predictivo, que aquí ya viene la parte de análisis de vibración, tintas penetrantes, etc. Después viene el tema asociado a esto, a la clasificación de inventario, ¿ya? Y aquí va a estar la parte de su tarea. Entonces les voy a escribir durante la semana para indicarle cuándo vamos a ver esta parte. Así que no voy a entregar, ¿ya?, no voy a entregar ninguna información hasta el momento, ¿ya?, asociado a algún informe que me tengan que entregar durante la próxima semana, porque falta todavía por ver, ¿ya? Entonces, una vez que podamos ver y terminar de ver esta presentación, ahí les voy a indicar, y obviamente les voy a dar los mismos plazos que he dado anteriormente para los otros informes, ¿ya? Así que, muchachos, cualquier duda, ahí me lo hacen saber, pero informe es para esta semana o para la próxima no lo va a ver, ¿ya? Ahí yo les voy a enviar un correo para ver si nos juntamos el próximo lunes o no, ¿ya? A más tardar se los voy a informar el miércoles para que usted también se organice, ¿ya? Y ahí se lo enviaría mediante un correo, un mensaje aula, para decirle si nos juntamos el próximo lunes. Así terminamos de ver esto, ¿no?, y trabajamos con la codificación de herramientas que tiene que haber dentro de un taller. Ya, muchachos, voy a detener la grabación.